modernismo modernista. para empezar, hay que, hay que hacer una definición y que sea muy breve. de qué era el modernismo? modernismo era un movimiento cultural que nace en... o sea, el modernismo catalán. ¿eh? luego, pues, hay un, un modernismo literario eh, español, hispanoamericano. Hay, hay, otras, hay otras acepciones de la palabra modernismo, pero... Modernismo fue con los años 80 toda una serie de intelectuales, artistas, escritores, músicos catalanes se dan cuenta de que a lo mejor pues son pues muy buenos técnicamente pero son muy poco modernos y entonces pues desde una revista que se llamaba La Vence, que, que pues, se publicó en los años 80, 90, del siglo XIX, pues se proponen uh, modernizar la cultura catalana. Y, uh, y, y, y esto acaba generando que incluso el público gen, uh, habitual, general, pues los llame modernistas. O sea, en principio el modernismo no era ningún estilo ni ninguna... Era todo aquello que resultaba moderno en, en la cultura eh, de fin de siglo eh, en Europa. Eh, aquí no, solo no me referiré exactamente a los, a los que son eh, pintores, básicamente, porque hoy hablamos de paisaje, pero que había un modernismo literario, había un modernismo musical, escultórico. Arquitectónico, evidentemente. ¿Eh? Gaudí es el nombre más representativo y más eh, internacional de lo que sería el modernismo arquitectónico. Pero nada que ver con un estilo concreto. O sea, cuando se dice el modernismo es el Art Nouveau, pues no. Era el Art Nouveau, pero también era la influencia impresionista, también era el simbolismo, también era el naturalismo era todo aquellas mmm, tendencias que se estaban cocinando en la europa y por ende también por influencia en los estados unidos y, y fuera de europa pero que perseguían una, moderniz una modernización de la cultura. ni que sea como un, uh, como un punto de referencia voy a tocar Uh, voy a hacer partir esta conferencia de un nombre que es el de Mariano Fortuny. Mariano Fortuny fue el pintor catalán más internacional del siglo XIX, porque prácticamente pues pasó la vida entre Roma y París uh, y desde Roma y París se hizo famoso internacionalmente. Se hizo famoso con un tipo de pintura muy muy golosa para el gran público porque él estaba en manos de un marchante que le pedía una pintura muy detallista y como que Fortuny era un hombre de un gran virtuosismo técnico pues obedecía la, la, las peticiones de su marchante y de su público pero él cuando pintaba para sí pintaba esto que tienen ustedes ahora aquí en pantalla esto es la Plaza de Toros de Sevilla una pintura de 1872 que no tiene nada que ver con lo que él producía para su clientela habitual, pero que era lo que él le pedía al cuerpo pintar. ¿Eh? Solo he traído esta, pero en general pues hay bastantes pinturas que escapan al, 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 al circuito comercial de la obra de Fortuny y que son esto que prácticamente esto es impresionismo ya. ¿eh? O sea, uh, pensemos que el impresionismo francés se consagra en la exposición de la... que se hace en el taller de, del fotógrafo Nadar en París en 1874, que es precisamente el año en que muere Mariano Fortun. O sea, que él ya en su última etapa ya estaba pintando. Con esta libertad, esto no es un esbozo, ¿eh? esto es una pintura acabada. Y solo he traído esta porque ya nos ocupará bastante espacio hablar del tema que nos, que nos ocupa hoy aquí. Entre los pintores de fin de siglo en, en Cataluña o de la segunda mitad del XIX, pues hay algunos como Budesturgen, que fue pintor de mucha fama que, en cierta manera, enlaza con el simbolismo eh, europeo. Pero solo en cierta manera, porque, porque Urgell fue un, fue un hombre eh, que también cultivaba un público conservador, eh, pero que a este público conservador pues, le acostumbró a un tipo de estética, así, pues, de estos paisajes solitarios, que, que, que caracterizan su obra y que, en cierta manera, pues, este cuadros de los 96, pero esto llevaba pintándolo él pues, 20 años antes. Ya, ¿eh? En realidad, la generación modernista, de todas maneras, dicho estos dos exordios así, de Fortuny y de, y de Urgell pues empieza con la generación de Santiago Rusiñol y Ramón Casas. Hasta el punto que de estos dos que eran muy amigos y que juntos se fueron a París eh, en, en 1890, Rusiñol ya había ido un poco antes. Casas también estuvo en París muchos años antes, pero todavía no metido en el en el mundo este del grupo modernista. Pues Casas va a París muy joven. Esto es un cuadro suyo del 84. Él tenía 13-14 años entonces. Él va para ser un pintor académico, pero en París, pues descubre a Manet y descubre que al lado de estos pintores que él iba a, a, a copiar a, a, o a inspirarse en ellos, pues hay otros que son este mundo del impresionismo. Vemos. Que en el 84, pues el impresionismo francés, la escuela impresionista francesa, lleva ya 10 años de vida oficial. Y este, este joven Ramón Casas, pues se dedica a pintar cosas de este tipo, como esta plaza de toros, eh, que, que si nos fijamos, pues es una obra que tiene bastante de Mané. Y sobre todo, eh, si ahora nos pudiéramos acercar cómo está tratado el público, pues está tratado de una, con, unos, con unas pinceladas absolutamente eh, parecidas a lo que entonces eh, ya eh, empezaba a tomar cuerpo como impresionismo. O sea, que este jovencísimo Ramón Casas abandona muy pronto su interés por hacer una pintura conservadora y. Eh, se encamina hacia esta pintura uh, tan, tan distinta tan nueva y, y que uh, él pues acabará siendo como veremos uno de los protagonistas de la escuela modernista catalana aquí vemos pues aún casas ya de, de poco antes de irse a parís definitivamente que es está esta estancia anterior pues era aún de, de un tipo muy uh, de aprendizaje pero a partir de, de, del, del año 90, cuando él está en Montmartre con Santiago Rusiñol que es cuando se abre completamente a esta influencia uh, moderna pues vemos que ya antes de ir a París él ya hace pues, algún paisaje portuario como este de, del puerto de Barcelona, en el que pues podemos ver pues bastantes cosas que sintonizan con el mundo de Renoir, por ejemplo, o con el mundo también de, de Manet. De todas maneras es este, esta época del 90 y el 91 que son prácticamente dos años en los que Rosinyol y Casas viven viven en Montmartre, viven en el Moulin de la Galette, que entonces era un lugar, luego será un lugar mítico, el Moulin de la Galette, pero en 1890 todavía era un, un baile popular que estaba instalado en un, en un molino de Montmartre, que para quien no lo sepa, Montmartre prácticamente es como un pueblo eh, que está eh, un, un, una, casi casi una pequeña aldea que está hoy engullida por toda la, 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 la ciudad, la masa urbana del París moderno. O sea, Montmartre es, es lo que está ahí. En la, en la, este es, un, un, es una vista lejana de Montmartre hecha por Ramón Casas en esta época, con el Sacre Kerr, la iglesia esta que estaba construyéndose entonces, eh, y eh, será ahí donde tendrán su. Su centro de actuación tanto casas como su esto es el típica, la típica pintura del ramón casas de, de la época esta uh, esto es el mulén de, de la galete está a, a lo lejos que es este molino uh, como, como podemos ver pues es una pintura que responde al modelo impresionista pero no al modelo impresionista más colorista sino al modelo impresionista de Degas, Edgar Degas. Eh, dentro del impresionismo había dos grandes, eh, el impresionismo francés había dos grandes eh, tendencias, corrientes. Una era la más vital, la más colorista, que era la de Renoir, Monet, Pissarro. Guillaume, Sisley, uh, Marie Cassat, uh, Berthe Morisot, y luego había otra que prácticamente la monopolizaba Edgar Degas, que era mucho más gris, ¿eh? Eh, no, había, no, no rendía el culto este al colorismo de los impresionistas más típicos, y vemos que tanto Casas como Roussignol, a quien siguen es a, a Degas, como podemos ver en, 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 esta, en esta pintura o en esta otra, eh, que es también de la cima de Montmartre, de un edificio en construcción, vemos también una cosa que es muy importante eh, para lo que era la pintura más moderna en la Europa de la época, que es que en reacc reaccionando contra lo que era la pintura oficial, que en aquella época era una pintura todavía muy deudora de los grandes temas, de las grandes pinturas de historia, pues eh, surge entre lo que aún no se llamaba vanguardia, pero eran las corrientes más modernas, surge una volunt un voluntario desinterés por contar nada trascendente. Y, eh, y se, se centra... La cuestión en decir que eh, hay que hacer arte por el arte, o sea que la pintura es algo suficientemente importante como para que no esté al servicio de contar ninguna historia, ni de explicar ninguna batalla, ni de eh, tratar de, eh, de adoctrinar a nadie, sino que la pintura es, es pura pintura. Y por esto... Uh, muchos de estos pintores, los más modernos de la época, pues el tema es lo que menos importa. Y aquí vemos como en este cuadro, pues la mitad inferior del cuadro no es nada, ¿eh? es, es, un, es, uh, es un, un, una cuesta en la que solo hay pues tierra y no hay nada más. Y en la parte superior lo que hay pues son unos andamios, y unos edificios en construcción, uh, o sea, siguiendo esta pauta de, de lo que era la modernidad en, en, en esta época. Esto lo vemos muy claro también en esta pintura de 1891, ya de la vuelta de casas de, de esta estancia en París, en la que, esto es un cuadro que está en la colección del Banco de España. Y es un cuadro en el que no hay, no hay nada. ¿Eh? Hay una, una vía de ferrocarril, un, un poste telegráfico que luego se va repitiendo en perspectiva y un camino. O sea, nada. ¿Eh? Uh, o sea, se, se contagiaron de esta voluntad de, de rendir culto al arte por el arte. Lo importante era la pintura y no lo que representaba. Rosiñol igual. Roussignol que era el gran amigo de Casas aquí, eh, que conviven en, en, eh, juntos eh, y Roussignol pues también cultiva en esta época este mismo impresionismo de Graciano y que se centra pues en, en, en una temática sin ninguna anécdota especial. La diferencia que había entre Roussignol y Casas, sin embargo, es importante, aunque no se vea en su obra, y es que Casas era un pintor puro y en cambio Roussiñol era un intelectual. O sea, era un pintor intelectual. Roussiñol fue el verdadero eh, teórico del movimiento modernista. Eh, y, y él organizó pues eh, 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 todo el, todo el tinglado del modernismo catalán. Eh, invitó a su taller de chiches eh, que era el famoso Cauferrat, que aún, que aún hoy está abierto al público como un museo uh, público, pues invitó, invitó allí pues, a grandes artistas, músicos, escritores de toda Europa y Rossignol era el, el que redactaba los manifiestos del modernismo, mientras que Casas era un personaje. Que era simplemente un pintor. Eran muy amigos, pero uno tenía dimensión intelectual y el otro no. Aquí vemos pues también una obra típica del Roussignol de esta época, 1891, en el que vemos, a, a la izquierda he puesto un cuadro de Van Gogh de aquel momento, un Van Gogh que todavía no era famoso, eh, que es exactamente el mismo punto de vista. Eh, vemos aquí el Moulin de la Galette. ¿Eh? Y en el cuadro de Van Gogh también está el Moulin de Aladdin. Y aquí a la izquierda, pues este almacén o este, que también está uh, en el cuadro de, de, de Van Gogh. Y como hemos visto anteriormente, pues aquí también Rousseñol, si trazamos una diagonal, pues la, la, la mitad inferior de, de, de esta diagonal, pues uh, no es nada. ¿eh? Uh, 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 es simplemente tierra. ¿Eh? O sea que se tomaron muy en serio esto de que la pintura no tenía que tener argumento, sino que es, tenía que ser pintura pura. Este es otro típico cuadro de Roussignol de este, de este momento. Roussignol estuvo un poco más de tiempo en París, así como Casas ya vuelve en el 91, Roussignol aún estará allí en el 94. Uh, y pues, pintará pues, por esto que es un solar, esto es simplemente un solar de la cúspide del, de, la, de la colina de Montmartre, ¿eh? con esos grises típicos de Edgar Degas. Paralelamente, pues, hay otros pintores que siguen otros caminos, como Joan Rochulet, que he querido mostrarlo porque fue un poco el causante de que Rusiñol descubriera Sitges, pero ahora tampoco voy a alargarme en esto porque nos alargaríamos mucho, pero Roger Soler que precisamente tenía raíces en Sitges, pues es uno de los que atraen a Rusiñol a Sitges y él estaba pintando este tipo de paisaje urbano muy muy luminoso, pero todavía preimpresionista impresionista ¿eh? O sea, uh, Roig Solé no era todavía un pintor uh, típicamente impresionista, como tampoco lo sería Félix Mestres, que era un poco más joven. Y aquí uh, lo vemos, pues, uh, retratando a este pintor en Mallorca, porque en Mallorca hay uh, muchos pintores Catalanes iban a Mallorca y muchos artistas mallorquines venían a, a Cataluña por una razón de, de proximidad y, y de historia. ¿eh? También antes hablábamos de, de que Gargallo, pues tenía, a pesar de ser de, de Aragón, pues tenía como lengua materna el catalán y en Mallorca, pues también había y hay pues, la lengua materna. El catalán, y esto facilitaba una absoluta uh, interconexión entre, entre la, la, las islas y, y Cataluña. El pintor que retrata aquí Félix Mestres, de todas maneras, no era ni catalán ni mallorquín, sino que era un belga, William de Gouffe de Nunx, que luego ya hablaremos de él, pero que ahora no, no vamos a. Uh, en la generación un poco más joven de Casas y Rusiñol, pues los que ya nacen en los años 70, Casas y Rusiñol nacen en los años 60, fines de los 50, pues encontramos la figura de Hermen Anglada, camarasa, que luego nos saldrá más tarde cuando adquirirá fama internacional. En este momento Anglada es muy joven, todavía es muy poco conocido, pero pinta este tipo de paisajes. Muy personales porque no se parecen a los de ningún otro pintor del momento. En todo caso hay cierto eco de Urgell porque, porque fue discípulo de Urgell y además fue un discípulo que toda la vida se reconoció a discípulo de Urgell, aunque su pintura no tendría nada que ver. Y, uh, pero Anglada uh, trata de, de darse a conocer en, en Cataluña. En una exposición en el año 94, no tiene ningún éxito y esto le llevará a marcharse a París y allí será donde se dará a conocer y donde obtendrá éxito. Dentro de esta generación joven están también los pintores que en broma fueron calificados de la colla del Safrá. La colla del Safrá en castellano sería. La pandilla del azafrán, que les llamaron así porque uh, utilizaron unos colores azafranados uh, en su pintura, y uh, pues los que um, se mofaban de ellos, pues en, en realidad pues acabaron pues, bautizándolos. Entre estos pintores estaba el que luego será el famoso pintor de las gitanas, Isidra Nonel, que en su primera época, esto es del año 91, pues pintaba estas playas amarillentas. ¿eh? Uh, otros era uh, Ricard Canals, que eran compañeros de, de curso en la Escuela de Bellas Artes y fue, eran amigos de, desde la infancia. Aquí vemos uno de los cuadros de Ricard Canals, también en Mallorca. Vemos que siempre hay este trasiego de pintores catalanes en Mallorca y viceversa. O, o, o este paisaje del Pirineo de Boí, de el Valle de Boí, que es de donde habrá la famosa escuela románica, de pintura románica, que en esta época todavía no se había descubierto, y allí fueron tanto Nonel como, como Canals en, en el 1896, Joaquín Mir, que también era un miembro de esta escuela que le llamaron la Colla del Safrá, que eran estos temas eh, muchas veces suburbanos, una acequia en este caso, o eh, este tema que, eh, de la Catedral de los Pobres, que era una obra de Gaudí, que es la Sagrada Familia, que aquí vemos la Sagrada Familia en construcción, ¿eh? cuando todavía estaba solo el ábside, y, y, la, y la parte baja de la fachada de la, de la, de la Puerta del Nacimiento, pues Mir uh, fue de los pocos artistas jóvenes de aquella época que tuvieron una, un interés por Gaudí. Pensemos que Gaudí era un, un arquitecto, evidentemente muy distinto, muy innovador, pero muy huraño también. O sea, fue un, un, un personaje que, así como su colega Domenico Montaner, pues fue un gran arquitecto modernista, eh, pero que fue catedrático y fue académico y fue político y fue muchas cosas, eh, Gaudí fue un hombre que solo fue arquitecto y que mm, tenía muy poca vida social. ¿eh? Y esto también eh, hacía que eh, muchos artistas de la época, pues, mm, eh, no congeniaban mucho con su figura, pero en cambio uh, este Mir, sí. Mir pidió permiso para pintar su cuadro de la Cataládas pobres que no lo he traído aquí porque no es un paisaje uh, Mir a uh, Gaudí le dio permiso el pintó el cuadro allí, pero pintó muchas otras cosas como este paisaje eh, eh, que está en La Coruña, en la colección de la Fundación María José Llobe, eh, y varios otros apuntes de esta época de la obra de Odi. De Otro pintor que también estaba al margen, completa, este sí que estaba completamente al margen, es Francesc Gimeno, un pintor que... que que a pesar de, de, su, de su fuerza, es un pintor con. Esto es un paisaje urbano que todavía existe, es la Plaza del Rey en Barcelona, con la, con la, la Capilla Real de Santa Ágata aquí a, a, al lado, una capilla gótica. Pues a, Jimeno fue un pintor que fue descubierto en su vejez y póstumamente, porque en vida pues era también un hombre muy poco dado a la vida social uh, esta es otra obra de, de Jimeno paralela al modernismo pero sin participar de, o sea Jimeno no era de los que iba a los cuatro gats, por ejemplo que era el, la famosa taberna que había fundado Ramón Casas y Utrillo etcétera y donde se reunían los los modernistas Jimeno sí si iba pues eh, no, no, no iba por amistad con nadie, porque tenía muy, poca, muy pocas aferencias con el mundo modernista, a pesar de que su pintura era pues, muy valiosa también, incluso muy, muy innovadora. Y aquí, y lo siento porque vamos quemando etapas, pero es que si no, eh, eh, aquí vemos eh, un momento crucial. De la carrera de Santiago Rusiñol, y es que este Rusiñol que empieza metido en el mundo del naturalismo como corriente moderna y del impresionismo de Gassiano, eh, llega un momento en que eh, hace un giro eh, radical y pasará del, del naturalismo al simbolismo. Esto se ha, se ha hablado mucho que podía ser una influencia política porque en esta época es la época estamos en los años 90 es la época de los grandes atentados anarquistas en Barcelona. Rusiñol era eh, un, un hijo de la burguesía, su familia eran eh, industriales, tenían una fábrica importante eh, en San Manet de Valles. Uh, y uh, pues es posible, esto es una cosa que, que es más teo, una teoría que una constatación, pero es muy posible que eh, todo este ambiente que llevó pues a que Barcelona fuera considerada la ciudad de las bombas, porque hubo muchos atentados con, con muchas muertes, el más famoso fue el atentado del Teatro del Liceo, que, en mitad de una representación de ópera. Pues una bomba mató a, a muchas personas ahí, pero hubo otros atentados en la procesión de Corpus de Santa María del Mar, uh, en, en un atentado contra, contra Martínez Campos, uh, etc. Pues que, que todo esto, hay quien dice que separó a Rusiñol de este mundo tan naturalista tan realista tan apegado a la realidad y que buscara una evasión hacia el simbolismo que en definitiva también era una corriente innovadora del arte europeo en esta época y este cuadro para mí es el que representa este cambio porque este cuadro no es otra cosa que uh, un tema tan prosaico y tan naturalista como la incineración de ataúdes en el, en el cementerio de Tarragona, que es un tema de lo más crudo, pero que él le da este aire simbolista con este humo que uh, convierte un tema tan prosaico en un tema uh, uh, absolutamente simbolista y lo titula con un título típicamente simbolista en latín, pulvis chineris nil, o sea, polvo, cenizas, nada. Uh, a partir de este momento, uh, Roussignol abandonará a los temas realistas y abandonará la influencia impresionista y se encaminará hacia un simbolismo que luego desembocaría en su época famosa de los... De los jardines de España, que, que no es otra cosa que una evolución de esta, de esta huida hacia el simbolismo. Estos serían algunos de estos jardines de, 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 una, de un famoso parque del siglo XVIII en Mallorca, Rasha, sus señores de los que fueron mucho por Mallorca. Aquí tenemos de, de una exposición en la Sala Parés un cuadro muy parecido, que no es el mismo, pero muy parecido, es la misma escalinata de los jardines de Rasha en Mallorca. Y este otro, que es un cuadro también que está pintado en, en Mallorca, eh, por Roussignol. Y a la derecha vemos al pintor, Santiago Roussignol, con su esposa y su hija, precisamente fotografiados delante de este cuadro, ya de 1902. Aquí podríamos decir. ...pero nos iríamos de madre... ...pues Roussignol era un bohemio... ...Roussignol se casó... ...tuvo esta niña... Eh, ...que luego fue también... ...una pintora... Poco, ...poco relevante... ...pero fue también pintora... ...pero que abandonó a la mujer y a la hija... ...para irse a París... ...o sea toda la etapa bohemia... ...de Roussignol en París... ...era una etapa en la que había... ...abandonado a su mujer y a su hija... ...y que solo ...pues unos cuantos años más tarde... La, los, las recuperó, y esta foto ya es de la época en que había vuelto al redil, en parte también porque Roussignol era un hombre de salud frágil y tuvo, tuvo problemas muy fuertes y operaciones de riñón muy importantes. Y bueno, pues siempre estaba más bien acogido con una familia que no en su grupo de de Bohemios de París. Aquí tenemos un paisaje típicamente simbolista, en este caso de otro pintor, Adria Gual que era un pintor que se había formado también en el grupo aquel de la Colla del Safra, pero que muy pronto derivó completamente hacia el simbolismo, y no solo como pintor, sino también como dramaturgo, como poeta e incluso como pionero de la cinematografía. Una de las primeras uh, productoras cinematográficas que, se, que, que hay en, en Barcelona es Barcinógrafo, que es una productora de principios del siglo XX montada por Adrián Wall. ¿eh? Y, uh, uh, Wall, como pintor, pues, hacía estos temas tan de estos, estas ninfas o estos ángeles. Eh, con estos paisajes, con cipreses, etcétera, tan típicamente simbolistas. Y en el marco, eh, esto es un cuadro que a mí, pues, me resulta muy, eh, muy ejemplar porque eh, en el marco hay un poema del propio, del propio Gual, eh, grabado en el marco. La rosada, que la rosada en catalán es el rocío. Pues hay un poema dedicado al rocío eh, en el marco, o sea que en una misma obra. Aquello que a Wagner le gustaba tanto de la obra de arte total, pues esto es como un intento de obra de arte total: pues que estaba la pintura y estaba la poesía. Otro pintor de, de la generación modernista, eh, paisajista importante, es Eliseo Meifren. Aquí he traído de él un tríptico, también de tema mallorquín, pero eh, no me alargaré en el caso de Meifren porque. Uh, Meifren siempre fue un pintor que se mantuvo cercano al modernismo, pero uh, nunca quiso, uh, como lo hicieron sus amigos Roussiñol y Casas, por ejemplo, nunca quiso uh, aventurarse al 100% a, a, hacer, a practicar un arte que el público a lo mejor no iba a entender. Quizá era porque Meifren y al, al revés que Casas y que Roussignol, que eran de familia burguesa, Mayfren era de una familia de menor eh, volumen económico, por decirlo así, y era muy consciente de que él tenía que ganarse la vida eh, con su pintura. Dentro de esta generación joven vemos a otro grupo, que es el, el grupo de la Colla del Safrá, que Lo llamo así porque se reunían, eh, volver a salir el. Eh, no, la joya del safra, perdón, no, de este caso es el Rubén de Lou, que era un, una, una taberna que estaba en la calle Hospital de Barcelona, donde se reunían toda una serie de pintores eh, también nacidos en la generación joven. Estos artistas, pues eh, algunos de ellos se fueron a París en 1899. Y aquí tenemos pues, a dos de los que fueron a París: Pera y Zern, que es este de la izquierda, y María de la Serra, que es este de la derecha. Y esto es: un, ellos se pasaron allí dos años, allí descubrieron el impresionismo puro, o sea, no ya el impresionismo de Degas que habían descubierto Casas y si sino ya un impresionismo mucho más, como lo veremos luego a continuación. Y, eh, pero al principio, eh, de ellos hay incluso escritos que dicen que eh, al principio estaban en su taller sin casi, casi atravesar a salir. Y muchas de sus obras del, de los primeros meses en que están allí son pintadas desde su taller. Lo que hay en, en, en el centro es una fotografía hecha por mí desde la ventana de este taller en el barrio latino, en la Rue de Saint-André-des-Arts, en París. Y uh, es exactamente lo mismo que pinta Isern a la izquierda y Pide la Serra a la derecha, o sea, la Rue de San Andrés de Sar con el campanario de San Germán de Pré al fondo. ¿Eh? Estos son estos cuadros que están pintando a, en estos primeros años en los que están abriendo la, la, la luz al impresionismo más monetiano, por decirlo así. Otra de estas pinturas, en las que también vemos uh, la doctrina esta de que uh, hay que pintar puro y, y, y sin importarte lo que pintas, pues Mariano de Serra está pintando simplemente unos tejados uh, de lo más uh, poco interesante como tema, pero que le sirven pues, para practicar este impresionismo Uh, monetiano. ¿eh? Y aquí también con una foto mía, pues desde la misma ventana, esta foto es de los años 70, o sea, de, de 70 años después de que Pide la Serra pintara esto, que esto está pintado en 1900-1901. Y aquí vemos, pues, y aquí lo veremos más claro, vemos otra pintura de Pide la Serra en la que se ve muy claro esta influencia de Monet, lo que Monet hizo con la Catedral de Rouen, que es pintar la fachada de la Catedral de Rouen con sol, con lluvia, con, con nieve, con viento de mañana, de tarde, pues eh, Tira la Serra pues, lo quiso hacer también para practicar y con el mismo tema, que eran las mismas ventanas, las mismas mansardas, las mismas chimeneas, pues aquí con lluvia y en, y en la anterior con sol. ¿Eh? O sea que con un mismo tema, pero con cromatismos totalmente distintos, está haciendo un ejercicio de puro impresionismo monetiano. Uh, aquí vemos uno de sus cuadros impresionistas más típicos, uh, estos baños del Sena, que eran unos baños que estaban instalados en, en, un, en, en una plataforma flotante al lado del Sena, y que es que por primera vez en Cataluña, pero también en todo el Estado español, que un pintor eh, cultiva un impresionismo total, eh, como lo podían haber hecho Sisley, o Pissarro, o el propio Monet. Eh. Hasta aquel entonces, pues había pintores que... Pues utilizaban más o menos el luminismo, la luz, pero siempre con un trasfondo realista decimonónico. A partir de aquí, esto ya era impresionismo puro. ¿eh? Como en este otro, que son los mismos baños, pero desde el otro lado del Sena, ¿eh? Eh, con las casas de París al fondo y con estas pinceladas brutales eh, que retratan los, los reflejos en, uh, en, en el agua del río. Todo, todo esto es única y exclusivamente entre 1899, en el que prácticamente todavía no habían dado el paso hacia el impresionismo este más colorista, y 1901, que en primavera regresan a Barcelona. Pere eh, no Zern eh, quizá no fue tan audaz como Pide la Serra, pero llegó a pintar paisajes también con una fuerte carga impresionista, no tan, no tan audaz, pero como este que tenemos aquí, que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Eh, pero, eh, bueno, eh, Pide la Serra será un pintor mucho más. Uh, uh, mucho más inquieto porque una vez había dado con, con, con esta pintura impresionista que para muchos es lo mejor de su, toda su, corre, de su carrera luego pues un, un par de años más tarde pues abandona este impresionismo uh, deriva hacia el divisionismo uh, se encierra en, en, en una en una ermita del Monseigne, que es, un, que es una, una, un macizo montañoso más o menos cercano a Barcelona, y desde allí, pues solo, completamente, durante tres meses de verano, pues se dedica a pintar todo lo que ve, pero ya eh, queriendo olvidar eh, eh, aquello a lo cual había llegado y en lo cual había pues obtenido ya un, una y entonces deriva hacia el divisionismo o el puntillismo como quieran llamarle o incluso de, acabará derivando hacia algo que también estaba muy de moda en el, en el parís de la época que es el ingenuismo. Pensemos que es la época en que muchos artistas pues admiran al a, a aduanero ruso, que hace unos cuadros ingenuos completamente, uh, y muchos pintores que, que de ingenuos no tienen nada, porque tenían absolutamente todas las, todas las, la, 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 habían hecho todos los aprendizajes técnicos para pintar pues con, con toda perfección académica, pero acaban pues desembocando en este tipo de paisaje muy... Uh, muy ingenuista este ya de 1914 o este otro también de 1914 uh, uh, que eran caminos que iba abriendo y que así como en el caso de otros pintores estos caminos pues hallaron pues un eco en la crítica y tal en el caso de Pío La Serra pues no le granjearon un público uh, muy Uh, muy adicto, ¿eh? porque era una pintura difícil, sobre todo la, la de la última época, que aquí ya no la he traído porque ya no son no son paisajes, etcétera. Bueno, aquí ahora vamos a retomar el hilo de Mir. ¿eh? Joaquín Mir lo tenemos aquí a la, a la derecha, junto con Antoni Gelabert, que es un gran pintor mallorquín de la época, que eran amigos, y la chica que hay en medio es precisamente María Rossignol. La hija de Santiago Rusiñol, que coincidieron en, en la Mallorca de principios de siglo. Uh, Mir se instala en Mallorca en 1900. Se estará allí prácticamente cuatro años, yendo y viniendo alguna vez a Barcelona, sobre todo para hacer alguna exposición, pero uh, uh, en contacto con una naturaleza muy, muy agreste. Al principio, Rusiñol vemos. Que en estos primeros paisajes mallorquines, pues sin haber tenido todavía gran relación con el impresionismo, pues parece que esté también como sintonizando con, con lo que serían, pues, eso de las palpitaciones del tiempo, que dicen ciertos críticos, eh, y eh, con un estilo personal, pero va haciendo estos temas que son, pues, primo hermanos también de, de un impresionismo que él no conocía directamente, porque de esta generación fue quizá el único pintor que jamás puso los pies en París, pero en cambio será uno de los pintores más in, in, innovadores y más originales, un poco lo que, lo que le pasó a Gaudí, que Gaudí creó una arquitectura nueva sin imitar ninguna arquitectura forastera, sino que todo lo sacó de su, de su propio ingenio, pues con, con Mir pasa un poco lo mismo. Aquí tenemos otra pintura pues de principios del siglo XX, también de Mallorca, porque en la época de Mallorca de, de, de Mir es, la, es la, la, la mejor. Aquí a la derecha vemos un cuadro además de grandes dimensiones de, una, de la costa brava mallorquina. A la izquierda he puesto un Monet eh, para que se vea el parentesco que había sin realmente conocerse. Eh, aquí eh, esto lo he puesto más que nada para ver también cómo se relacionaba con otros. Eh, aquí eh, Mir, este cuadro era de la, de la colección de Albeniz, del, de Isaac Albeniz, el músico. Y aquí en la foto vemos a Albeniz con el cuadro aquí colgado en su, en su estudio, al lado de su piano. Eh. De guff de Nuns, que era este belga que antes hemos visto retratado por Félix Mestres, era un pintor belga que practicaba un simbolismo muy artificioso. Aquí vemos una obra suya de la colección de Rossignol. Esto influyó puntualmente en la obra del Mir de Mallorca, en esta cala encantada, por ejemplo, que es una obra de dimensiones bastante grandes. Pero Mir continuará su propio camino. Que era un camino mucho más colorista, mucho más de amarillos y de rojos y de verdes. Esta obra es de, de grandes dimensiones, que está en el Museo de Montserrat y que la pintó para el Gran Hotel de Palma. Aquí vemos el, el, el comedor del Gran Hotel de Palma, que se conserva el edificio, es un edificio modernista de Domenico Montaner, pero luego dejó de ser hotel, se desmontó el comedor y todos estos cuadros se... se repartieron unos eran de rusiñol y otros eran de mir el que hemos visto hace un momento es este pueden ver las dimensiones que tenía más pintura de esta época esto también es del banco de España de mir esta es una que la conservo siempre en su colección es un cuadro de, de tres metros de altura en lo que también lo que le interesa no es lo que se ve que eh, prácticamente pues, la costa que se ve es a través de, un, de, una, de una rendija de esta costa tan agreste. Eh, está ahora en la colección Carmentissen. Eh, está otra obra que es de la época en que Mir se retira al torrente de París, que es uno de los lugares más eh, maravillosos, pero a la vez más inhóspitos de, de Mallorca. De, uh, y allí pues, pinta todas estas obras en las que uh, prácticamente uh, se va desentendiendo del tema. Todo esto sí, son temas reales porque son paredes kársticas del torrente de París, pero en las que uh, pues, el público que no lo conozca llegará a pensar que esto prácticamente es pintura no figurativa. Este es el Rubel, el Rubel es, significa el óxido, o sea, él a, esta, a este muro de, del torrente de París que tiene estos colores rojizos lo bautizó como el óxido, que no tenía nada que ver con el óxido, el Rubel, y fue la obra que le valió la gran medalla de oro de la Exposición de Bellas Artes Internacional de Barcelona en 1907. Eh, Mir acabó en principio mal, eh, porque en Mallorca pues, cayó enfermo, pero de una enfermedad mental, y fue recluido en este sanatorio, que también era modernista, que también era de Domenico Montaner, en Reus, que es el Institut Peramata, que todavía existe, y allí continuó pintando, y esto es ya de su época de... De, de reclusión, pero al revés de lo que pasó con, con uh, Van Gogh, pues él se rehizo y luego tendría una carrera. Uh, lo que sí que le recomendaron los médicos es que no regresara a Barcelona, él era barcelonés de nacimiento, se quedó a vivir cerca de, de, de esta zona donde había el instituto mental este al que él asistió, el campo de Tarragona, y pintó estas obras también de una, de una eh, gran eh, modernidad, eh, eh, unas al óleo, otras al pastel, que es su, esta gran época que empieza en Mallorca y que continúa en el campo de Tarragona. Eh. Todo esto son obras de, del mir de esta época con estas manchas eh, que muchas veces pues... Eh, se olvida uno de casi, casi de la, de la temática. Y estas obras incluso las traduce a vidriera. ¿eh? Él hace los cartones de esta vidriera que está en el Menac, que es una vidriera de grandes dimensiones, y luego eh, pues la Casa Rigal Granell y compañía, que eran un, unos vidrieros muy importantes de la época, pues eh, traducen su, su obra. Al, 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 a la vidriera. Esto es de la época de, de Montserrat, que él en Montserrat pues, también pinta en 1908 y pintará más tarde eh, eh, también dentro de este estilo que había creado él. Otros pintores del momento, Junia Vidal, por ejemplo, pues tienen menor dimensión, pero también hay que citarlos. Eh, Jimeno continuaba su carrera siempre al margen de todo el mundo y curiosamente también Jimeno es de los pocos artistas sensibles a la obra de Gaudí. Y aquí vemos este, esta obra centrada en el Parque Güell y tiene otras centradas en otras obras de Gaudí. Hermenanglada Camarasa, que lo hemos perdido en 1894 cuando se iba a Francia, en Francia se convierte en una figura de, de trascendencia internacional dentro de las corrientes más modernas de la época. Eh, allí prácticamente no, no practica el, el paisajismo, pero sí que en algún, como este, en un viaje que hace a Bretaña en 1904, pues sí que lo vemos pintando paisaje, pero luego será cuando se retira a Mallorca con motivo de la Primera Guerra Mundial, donde rehará completamente su carrera. Y allí, pues, basándose en uh, todo el mundo uh, natural que está en su entorno, él no vivirá en Palma, vivirá en, en, en Polensa, cerca de Formentor, un lugar que aún hoy es prácticamente virgen. Uh, pues él allí, uh, esto será para él un, uh, una, una fuente de temática. Uh, esto. Son pinturas de grandes dimensiones eh, pintadas en esta época, que es posterior, ya digo, a su gran época internacional, que no era paisajística y por esto no la, no la he traído aquí. Aquí le vemos con Homer St. Gaudens, que era el, el, el hombre que hizo renacer de sus, no cenizas, pero bueno, al, al, al Carnegie Institute de Pittsburgh. San Gaudens tenía metido en la cabeza que Anglada había de ir a exponer a los Estados Unidos. Anglada vivía muy bien en Mallorca y no tenía ningún interés en ir a los Estados Unidos, hasta que San Gaudens eh, va personalmente a su retiro de Pollensa y lo convence. Y a partir de entonces, cada, verán, cada año, Anglada llevará sus pinturas a los Estados Unidos, aunque él personalmente solo viajará el primero de estos años, que será 1924. Eh, Anglada era un hombre fuerte, un hombre, eh, era un nadador, eh, hacía la travesía de, del puerto de a Formentor, nadando y eh, buceaba y en sus, en sus, eh, pues descubrió el, los fondos marinos y dijo cómo es que nadie se ha dedicado a pintar fondos marinos. Y empezó pues, a pintar fondos marinos como este en los años 20, o este otro, eh, que naturalmente son recreaciones suyas en él, porque no, no pintaba desde, desde la barca, aunque él se hizo construir una barca con un fondo de cristal para rememorar todo lo que él había ido viendo. Pero también pintó pues, este tipo de, de, de pinos, eh, de, de olivos, que en Mallorca son tan característicos y que son las obras que luego llevaba básicamente a los Estados Unidos donde tenía un gran mercado. Estas son las pinturas de este Anglada ya de años 20, años 30. Y aquí recuperamos la figura de Pere Isern, el que veíamos que había estado en París con Pie de la Serra y que había descubierto el impresionismo, en París se había hecho muy amigo de Anglada porque Anglada vivía muy cerca de él y en, en los veranos Isern, que siempre vivió luego en París hasta que con la Segunda Guerra Mundial tuvo que venir aquí, pues también eh, pues, eh, se, 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 se relacionaba con su amigo Anglada, al que vemos aquí en su jardín, un jardín que él mismo cultivaba para tener materia prima sobre la que hacer sus composiciones eh, vegetales. Su última época eh, pues coincide con el inicio de la Guerra Civil Española y Anglada era un pintor que era pues de tendencia republicana, era masón. Uh, cuando uh, estalla la guerra civil en julio del 36, Anglada está en Barcelona, que era su ciudad natal, aunque él nunca vivió en Barcelona más que en su primera juventud. Pero él está en Barcelona porque está exponiendo eh, eh, en la pinacoteca y, uh, como que no puede volver a Mallorca, porque en Mallorca gana el franquismo desde el primer momento y Anglada no quería volver a allí, pues se queda a vivir en Cataluña y dada su fama internacional, la Generalitat de Cataluña le ofrece la posibilidad de instalarse en el Monasterio de Montserrat, que en esta época estaba cerrado porque uh, la, la guerra desencadena, primero es el golpe de Estado de Franco, pero después es es la revolución anarquista. Y esta revolución anarquista, pues eh, otra vez, como a fines del siglo XIX, llena Barcelona de iglesias quemadas, de frailes asesinados, etc. Y en Montserrat también hay muchos monjes de Montserrat que, que son asesinados. La Generalitat eh, ocupa eh, Montserrat para que no, la cosa no vaya más. Uh, y allí pues lo tiene como lugar de uh, pues de allí pues cuando vienen políticos extranjeros pues se instalan allí, uh, hay invitados como Anglada Camarasa, las Cortes de la República se celebran también en el año 38 en Montserrat y allí es donde Anglada tiene su última gran época creativa inspirado por esta orografía tan rara y tan especial de Montserrat, como vemos en esta obra ya de los años 30. O sea, la época modernista ya ha pasado, pero Anglada, que es un pintor que surge de la época modernista, pues tendrá su, digamos que su canto del cisne en esta época de Montserrat, que él estará allí viviendo medio año 37, todo el año 38. Y 1939 todo el mes de enero hasta que las tropas franquistas eh, invaden eh, Cataluña y esta será su última época antes de irse a, al exilio y también será pues el los últimos ejemplos que yo he traído aquí hoy para hablar de este paisajismo eh, modernista catalán. Muchas gracias.